llegó dinero. Bendito es su nombre. Santo eres, holy are you. Gloria a tu nombre. Glory to your name, oh God. Bless your heart. I can't share. Bendiciones a todos, bienvenidos. Dios les bendiga aquí a nuestra velada entre amigos. Y pues vamos a estar adorando al Señor. Quien tiene una palabra esta noche que ha sentido en su corazón y Dios le ha puesto, entonces estaré traduciéndole. Y bueno, al final yo sé que Dios tiene palabras específicas para personas que ha puesto en mi corazón. Entonces pues vamos a dejar que el Espíritu fluya. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Aquí estamos esperando que se conecten y Dios les bendiga. Dios es bueno. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Dios, te amamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Dios, gracias, Rey, gracias, Espíritu de Dios, sopla vida y poder de resurrección. Gracias, Cristo, gracias, Señor, te amamos y te adoramos. Espíritu Santo de Dios, clamamos por gracia, sabiduría de lo alto, Señor, que prepares nuestros corazones, los abras, Padre, abras nuestro entendimiento, Espíritu Santo de Dios, y hables tú en esta noche, Señor, vida, vida y poder de resurrección, vida, vida y poder de resurrección. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias. 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 Jesús, eres bueno y maravilloso. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús. Poderoso Dios. Bless you in your holy place. Te bendecimos en tu lugar santo. You have brought us here to this heavenly place. Tú nos has traído aquí a este lugar santísimo. Where we bless you, Lord. Donde te bendecimos, Señor. Face to face. Cara a cara. Glory to your name. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. In this your holy place. En este tu lugar santísimo. Te adoramos, Jesús. Te amamos, Señor. Father, thank you. You call this place that you dwell in, you call it Zion. Señor, tú le has llamado a ese lugar de tu habitación, Sion. Father, and your word says that you have brought us to Mount Zion, the heavenly Jerusalem, in the company of innumerable angels. Y tu palabra dice que tú nos has traído aquí a la Jerusalén celestial en compañía de innumerables ángeles. And where we're singing with them. Y ahí estamos cantando con ellos. Holy, santo, holy, santo, santo es el Señor. Holy, santo, holy, santo, holy. Lord God, Almighty God, el Señor Todopoderoso,
reinas. Tú reinas por siempre. Por siempre, Dios. Reinas, reinas, reinas por siempre. Tú reinas, tú reinas. Por siempre, por always. And you have brought us to this place. Y tú nos has traído a este lugar. By the blood of Jesus, who allows us now entry into the Holy of Holies. Por la sangre de Jesús que nos ha permitido entrar a ese lugar santísimo. Where we can come face to face with you, Father. Donde podemos venir cara a cara contigo, Padre. Where we can hear your voice. Donde podemos escuchar tu voz. Is like thunder. Tu voz es como un trueno. Your voice is like that of many waters. Tu voz es como aquella de muchas aguas. And it's speaking today. Y está hablando hoy. And it's saying to us today. Y está diciendo hoy a nosotros. It's saying. Está diciendo. It's time. Es tiempo. The set time has come. El tiempo apropiado. El tiempo destinado ha llegado. It's time to build. Es tiempo de edificar, de construir. So holy nation, it's time to rise. Así que nación santa, es tiempo de levantarse. For in the time ahead, I am awakening you. Porque en los tiempos que vienen, yo estaré despertándote. I am waking you to the reality of truly my kingdom on the earth as it is in heaven. Estaré despertándote a la realidad de ver en verdad mi reino de los cielos establecido aquí en la tierra. I am truly awakening you. Estoy realmente despertándote. That will cause you to lay down that which you've known so that you can have what I intend to give you in the days ahead. Para que tú puedas dejar aquello que ya no te servirá, pero y tomes lo nuevo, las cosas nuevas que te servirán para edificar en estos tiempos. The things that I say, the kingdom on the earth as it is in my dwelling place, the heavenly realm. En las cosas que yo ya dije que van a establecerse aquí en la tierra de la misma manera que ya son establecidas en los cielos, en mi lugar de habitación. You will see me building. You will see me rising up and building. Tú me verás levantándome y edificando. Through my holy nation, I will build and restore the tabernacle that's been prophesied. A través de mi nación santa, yo voy a edificar y va a ser reedificado el tabernáculo de David, como lo dice en mi palabra. Those days I have granted you today. Esos días hoy te los permito a ti ver. So be ready now. Así que ponte listo, alístate. Holy nation, lift up your voice.
Nación Santa, levanten su voz. Let God arise. Que el Señor sea levantado. Let his enemies be scattered. Y que sus enemigos sean esparcidos. And let him take us, his living stones, and build this house. Y deja que Él nos tome y tome a cada uno de nosotros como una piedra viva para edificar. So arise, levántate and shine, y resplandece. Thy light has come, porque su luz ha venido. And the glory of the Lord has risen upon you. Y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Rise, shine. Levántate y resplandece. Thy light has come. Porque su luz ha venido. And the glory of the Lord. Y la gloria del Señor. The glory. Y la gloria del Señor. Is rising upon you. Se ha levantado sobre ti. No darkness has covered the earth. Y aunque las tinieblas han cubierto la tierra, still the Lord will aún así, rise. El Señor se levantará. And kings will come to the rising. Y los reyes vendrán. Of your brightness. A la brillantez de tu gloria. Así que levántate y resplandece, porque la luz ha venido, Rey. La gloria del Señor se está levantando en ti. Levántate, resplandece. Days, fear has tried to grip us. En estos días el temor ha venido para tratar de atraparnos. But I tell you now, pero yo te digo ahora, that these are the days that he is shining greater than ever, the Lord. Que estos son los días en que el Señor Jesucristo está brillando más fuerte que nunca. For what the enemy thinks he's pulled down and tried to destroy. Porque aquello que el enemigo piensa y ha tratado de destruir y que lo está jalando y tratando de destruir. It has set up the Lord to complete the word that he wrote to the prophet Amos. Ha sido un plan que el Señor está tomando, porque Él ya lo había escrito y lo va a convertir en algo que ya le había dicho al profeta Amós. That in these last days he would restore the fallen tabernacle of David, that he would restore it. Que donde dice el Señor que en los últimos tiempos Él reconstruirá el tabernáculo caído de David. Gracias, Jesús. It's we have the joy set before us regardless of what it looks around us. Nosotros tenemos el gozo delante de nuestros ojos, no importa lo que las circunstancias a nuestro alrededor digan. It's thank you, Father. Thank you, regardless. Gracias, Señor, a pesar. So we surrender the fear to the Lord and replace it with joy that he is in control. A pesar de lo que vemos, nosotros rendimos ese temor a Dios, se lo dejamos a Él y nos llenamos en cambio del gozo de su reino. And so, Lord, así que Señor, we arise, nos levantamos, we shine, y resplandecemos. Your light has come, porque tu luz ha venido, Rey. And the glory of the Lord. Y la gloria del Señor. Oh, let your glory reign and shine and reign upon us now. Deja que tu gloria, Señor, brille y resplandezca sobre nosotros, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. We bless your holy name. Tu
pueblo, Señor, bendecimos tu santo nombre. We bless your holy name. Bendecimos tu santo nombre. And we rejoice. Y nos regocijamos. We rejoice. Y nos regocijamos. Because we know. Porque sabemos. We know that you are truly high above the heavens, high above the nations. Porque sabemos que tú estás realmente a más arriba de los cielos, más arriba de cualquier nación. That you sit in the heavens and you laugh at the plans that man makes against you and his anointed. Que tú, Señor, te estás sentado en los cielos y de allá te ríes de los planes que los hombres malvados están tratando de formar en contra de tu pueblo y de tu ungido. That's Psalm 2, by the way. Eso está en el Salmo 2. Oh, hallelujah. So we can laugh too, because we know this is the Lord has this thing. He's in control and he's moving forward. Y entonces eso nos puede hacer también a nosotros reír y decir que el Señor es el que está en control de todas las cosas. But there are things he's revealing to the body of Christ and to his holy nation today. Pero hay cosas que Dios está revelando al cuerpo de Cristo, a su nación santa en este tiempo. And he's been talking to me personally in a manner that is causing me to have to search things out. Y el Señor está hablándome personalmente de una manera que me está causando ir y hacer investigaciones y escudriñar más de las Escrituras. And see, that it's part of our royalty, part of our kingly identity. Esto es parte de nuestra identidad como reyes en Cristo Jesús, como because, reyes y sacerdotes. Yes, yes, kings and priests. Revelation chapter 1 verse 6 and Revelation chapter 5 verse 10 says we are made kings and priests unto our God. Y en Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 y también capítulo 1 versículo 6 it says we are made kings and priests. Dice ahí que él nos ha hecho reyes y sacerdotes. So part of our kingly responsibility. Así que parte de nuestra responsabilidad como realeza is to search out a matter. Es que nosotros investiguemos las cuestiones que el Señor encubre. So he may drop something in your spirit. Él puede poner algo en tu espíritu. But then it becomes our responsibility with him to search it out. Pero entonces ahora representa que ahora tenemos la responsabilidad junto con el Espíritu Santo de ir y descubrir este asunto. Proverbs chapter 25 verse 2. En Proverbios 25, capítulo 25 versículo 2. It says it's the glory of God to conceal a matter, but the honor of king to search it out. Amen. Dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. But me gusta el inglés mejor. Le gusta es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios para ocultar un asunto en la honra y el honor, yeah, del rey descubrirlo. Yes, glory and honor. Gloria y honor. It's beautiful. Yes. Es hermoso. So, anyway, and so in these days. Entonces en estos días. And I believe you're going to be hearing a whole lot more of it as the Spirit of God moves on the body of Christ. Y sé que esto lo van a empezar a escuchar más y más a medida que el Espíritu Santo se mueve en el cuerpo de Cristo. That we're coming into a time of building. Que estamos entrando a un tiempo de construcción, de edificación.
But you have to put out of your mind anything you've thought about building, like building programs, churches. We have to clear our minds first of this. Y ahora tenemos primero que limpiar nuestras mentes de cosas preprogramadas, de las cosas que ya conocemos, de cómo se construye una iglesia, cómo se hacen estos programas. Hay que quitarnos todo eso para permitir al Espíritu Santo fluir y enseñarnos. Because he does a new thing. He's building a new thing. He's doing a new thing. Porque el Señor está haciendo, construyendo, edificando una cosa nueva, está haciendo algo nuevo en este tiempo. Isaiah 43, verses 18 and 19 says, "Forget the former things. Behold, I do a new thing." Isaías 43, verses 18 and 19. Versículos 18 y 19 dice, "Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves?" So, not only do you not see it, will you not give heed to it? No solo no lo ves, sino no vas tú a hacerlo, yeah. Obedecerlo. And so we're at that days where we have to bring every thought now captive, every thought captive to Christ, and let Him begin to guide and instruct through His Spirit of wisdom and revelation. Y estamos en los tiempos de que hay que poner todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y permitirle al Espíritu Santo revelarnos aquello que Él quiere hacer en estos tiempos. And I'm still feeling like a prophetic word is coming out right now. Y aún siento en mi espíritu que como que una palabra profética está por salir de mi ser. Remember this, that Hebrews chapter 12 verse 22 says that you have come to Mount Zion, the heavenly Jerusalem, in the company of innumerable angels. Recuerda que en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice que nos ha traído a la Nueva Jerusalén, al monte de Sion, en compañía de millares de ángeles. Heavenly Jerusalem. En la Jerusalén celestial. So now when we look at Psalm 102, verse 16. Entonces, cuando nosotros vemos en Salmo 102, versículo 16, it says, "When the Lord builds up Zion, He will appear in glory." Dice, pues el Señor reconstruirá Jerusalén, Él aparecerá en su gloria. But it says, the original says Zion. El original dice, reconstruirá en Sion. And that's where we've come to in the heavenly realm. Y ahí es donde Él nos ha traído en este lugar de los cielos. Remember, the word of God is eternal. Recuerda que la palabra de Dios es eterna. So it applies to the heavens and the earth. Y aplica a los cielos y a la tierra, a la Jerusalén celestial. And we are truly seated in that heavenly place, seated with Christ. Y nosotros estamos realmente sentados con Cristo en lugares celestiales. So when it says the Lord, así que cuando dice que el Señor, when the Lord builds up Zion, cuando el Señor edifica Sion, he will appear in His glory. Él aparecerá en su gloria. He's building it up. Él está edificándola. He's waking us up to that's where we've come to, yet we're in the earth. Él está despertándonos y nos está diciendo, aquí es donde yo los he traído, aunque están en la tierra. And even Jesus prayed this, taught us how to pray this. Aún Jesús, Él nos enseñó cómo orar esto. Your kingdom come. Tu reino venga. Your will be done. Y tu voluntad sea hecha. On the earth. En la tierra. As it is. Como lo es. As it is. Como lo es. Como lo es. In the heavens. En los cielos.
Oh yes, that word. Gracias, oh, I can Jesús. Feel the spirit. I feel the spirit of wisdom and revelation just falling now. Puedo sentir el espíritu de sabiduría y revelación cayendo ahora. You know, in Psalm 127. Sabes, en el Salmo 127. And remember, the Lord said He would build it. Recuerda, el Señor dijo que Él lo construiría. And in Psalm 127, verse 1. Y en Salmo 127, versículo 1. It says, unless the Lord build the house, the laborers labor in vain. And unless the Lord is the watcher of the city, then the keeps the city, then the watchman, if he wakes, he does it in vain. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. En vano vela la guardia. So, we know the Lord is building this. Así que nosotros, que es el Señor a través de su Espíritu que está edificando, construyendo esto. And we know that we've been sensing Him in a much greater manner in these last few days, these last few months. Y también sabemos que en estos últimos meses hemos estado sintiendo a Dios de una manera más palpable y fuerte. Because He inhabits the praises of His people. Porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. And when God rises, His enemies are scattered. Y cuando el Señor se levanta, sus enemigos son esparcidos. And we know that God goes up with a shout and the Lord with the sound of the trumpet. Y nosotros sabemos que Él se levanta en la adoración jubilosa, en el grito de júbilo y en el sonido de la trompeta. And we've been proclaiming righteousness as a holy nation. Y nosotros hemos proclamado la justicia como la nación santa. Now, when Paul talked to many in the different places like Corinthia and Rome and the Romans there, he talked in terms of being a master builder. Cuando Pablo hablaba con los corintios o los romanos, él hablaba en términos como de un constructor. He referred to himself as a master builder. Él se refería a sí mismo como un constructor aprobado. So when we look at 1 Corinthians chapter 3, cuando vemos en Primera de Corintios capítulo 3, it says in verse 9 through 11, en el versículo del 9 al 11, it says this. Dice esto. For we are laborers together with God. You are God's field. You are God's building. Dice, pues ambos, en Primera de Corintios 3, 9, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Exactly. Exactamente. Amen. Amen. And then verse 10, says, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds thereon. But let every man take heed how he builds thereupon it. Dice el versículo 10, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. For no other foundation can a man lay than what is laid, which is Jesus Christ. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Oh, yes. Thank He you. Is the foundation. Él es el fundamento. And Paul referred to himself as a master builder. Y Pablo se refería a sí mismo como un constructor experto. And when we look at what prophet Isaiah in chapter 28, verse 16, what he prophesied. Y cuando vemos en Isaías capítulo 16,
16. The reason we're looking at this is because several times in the New Testament refers back to this scripture. Porque la razón por la que estamos viendo estas escrituras es porque muchas veces en el Antiguo Testamento se profetizó, se escribió lo que acabamos de leer en el Nuevo Testamento, que Jesucristo es el fundamento. It says, therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believes shall not be in haste. Amen. That's Isaiah 28, verse 16. 28 or 18? 28, verse 16. Isaías 28, versículo 16. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, el que crea jamás será sacudido, los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. Now I know that this translation that you just read says Jerusalem, but the actual word is Zion. Esta traducción que acabo de leer dice Jerusalén, pero la palabra en la traducción original es Sion. And that's important because the Lord refers to Zion as his resting place forever. Y eso es importante porque el Señor se refiere a ese lugar celestial de Sion para siempre. And Hebrews chapter 12 verse 22 says that we've come to Mount Zion, the heavenly Jerusalem. En Hebreos dice capítulo 12 versículo 22 dice que hemos venido a la Jerusalén celestial, al monte de Sion, la Jerusalén celestial en compañía de millares de ángeles. And Isaiah is prophesying that in this place, y en Isaías él está profetizando que en este lugar, that there's going to be a cornerstone laid for a sure foundation of a building that is to come. Que en este lugar va a haber una piedra angular que será el fundamento para lo que vendrá. And to build a building, that cornerstone had to be perfect and never to be moved or touched. Y para construir un edificio y colocar la piedra angular, tenía que estar perfectamente colocada, diseñada y colocada, y no se debe de mover nunca. And every stone that was laid had to line up with exactly in line with the cornerstone. Y cada una de las siguientes piedras que se van poniendo tenían que estar alineadas perfectamente al ángulo de la piedra angular. And everything, even when it got to the top, would be perfectly in line. Y todo, aún hasta llegar a la punta, a la cima de la construcción, todo estaba perfectamente en alineación con la piedra angular. But if that cornerstone was off even half a millimeter, pero si esa piedra angular estaba en una manera inclinada equivocadamente, aunque sea un milímetro, by the time you got to 30 meters of something, you'll be off by a couple meters. Ya cuando terminaras de construir unas 30 metros, ya estaría eso como fuera de alineamiento, como por unos 2 metros. And yet there's a perfect cornerstone being laid in Zion, the heavenly Jerusalem. Pero aquí donde vemos esta profecía, que hay una piedra angular perfecta en este lugar celestial. And you know who that is. Y tú sabes quién es. And the beauty of it is, we are in him, yet in the earth.
Tú sabes que Él es Jesucristo. Y lo hermoso de esto es que tú y yo estamos dentro de Él. So the spirit of wisdom and revelation is falling. You're beginning to see something emerge in the earth as it is in the heavens. Right now it's happening. Y ahora el espíritu de sabiduría y revelación está trayéndonos a ubicar esta piedra angular en los cielos y en la tierra simultáneamente, en la cual nosotros estamos en ella. And now we look at Ephesians chapter 2. Y ahora vemos en Efesios capítulo 2. And the master builder Paul is speaking to the Ephesians. Y el maestro constructor Pablo le está hablando a los Efesios. And starting in verse 19. En el versículo 9, dice 19 empieza. To 22, verse 19. Now therefore, you are no more strangers and sojourners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. En el versículo del versículo 19 al 22 del capítulo 2 dice el 19, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. In him all the building fitly framed together grows unto a holy temple in the Lord. The whole thing. En Él estamos cuidadosamente unidos, en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. In whom you are also are built together for a habitation of God through the Spirit. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante el Espíritu. Yet in the earth, y aún aquí en la tierra, as it is in the heavens, como lo es en los cielos. He's building this. Él está edificando esto. El Señor es el que edifica la casa. But he has to move away all our man's plans. He had to move them out. Pero él tiene que quitar quitar esos los planes del hombre. So that he could lay that cornerstone exactly how he needs to lay it, because he said he would build it. Para que él pueda poner esa piedra angular exactamente donde y como debe de estar. Porque Él es el edificador. I want to jump to Romans chapter 9. Yo quiero saltar a Romanos capítulo 9. Let me see, do I have it here? Yes, Lord. En la última. Yes, it is the old. But in Romans chapter 9. Romanos 9. This is important. Esto es muy importante. Because the very same, the glorious cornerstone that was laid. Porque la misma piedra angular gloriosa que fue puesto was also rejected. Fue también rechazada. Even though it was perfect, it was rejected. Aunque fue perfecta, fue rechazada. And this is for something for all of us to consider. Y esto es para que todos nosotros también lo consideremos. And this is in chapter Romans chapter 9. Esto está en Romanos capítulo 9. Starting at verse 30. Empezando en el versículo 30. And it says this. Y dice esto. What shall we say then? That the Gentiles who followed not after righteousness, they've obtained righteousness, even the righteousness which is of faith. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. But Israel, verse 31,
Versículo 31, pero los hijos de Israel, who followed after the law of righteousness, has not obtained to the law of righteousness. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. Why? ¿Por qué? Because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumbled at the stumbling stone. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, con cumplir la ley, en lugar de confiar en Él, tropezaron con la gran piedra en su camino. They trusted in their religious rightness. Ellos confiaron en su propia justicia religiosa. They judged others based on what they thought was right and righteous of God. Ellos juzgaron a otros de acuerdo a su propia justicia de qué era lo bueno y lo correcto y lo incorrecto delante de Dios. And they were judging how others were to be and act and talk. It was just legalistic. Y eran muy legalistas, juzgando y señalando cómo otros tenían que comportarse y decir y hacer y hablar y no tocar y demás. They were not operating by faith of what the Lord Jesus Christ did on the cross. Ellos no estaban operando a través de la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. That he wiped everything out, made clean, a brand new beginning, a brand new creature to start and walk in the beauty of his righteousness. Que él en su justicia y se llevó nuestros pecados y él hizo el camino para que nosotros seamos justificados y caminar en esa justicia de ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Él lo hizo posible por fe. They trusted in their own. Pero ellos estaban tratando de confiar en ellos mismos y en sus habilidades de cumplir todo lo que estaba escrito. And many Christians trample the cross because they're so legalistic. Y muchos cristianos tropiezan con lo mismo porque están buscando el ser legalistas y hacer las cosas así legalmente como está escrito, sin el poder de la gracia del Espíritu Santo. They don't bring exactly. They see just the wrong and see condemnation of it instead of seeing it through the grace of the blood of Jesus, seeing the wrong but seeing redemption available. Y ellos ven lo malo, pero con una actitud de condena, y condenan a la gente por su mal en lugar de ver eso malo, pero a la luz del poder redentor de Jesucristo, que puede cambiar todas las cosas. And remember every wrong that anybody's ever done. Y recuerda que todo el mal que cualquiera haya hecho. But these, the Gentiles, they saw it through faith and obtained righteousness. Y estos, los gentiles, ellos por la fe recibieron ese perdón de sus obras, de sus pecados, y por la fe se hicieron justos delante de Dios, le creyeron. And in verse 33, y en el versículo 33, it says, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whoever believes on him shall not be ashamed. El versículo 33 dice, Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que hace caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. See, the same rock, the same cornerstone laid in Zion. La misma piedra angular que habla Isaías, que fue puesta en Sion. For those that reject it, it becomes an offense, a stumbling block. Aquellos que rechazan la gracia,
para ellos se convierte en una piedra de tropiezo. It's to trust in your own righteousness and not in his. Confiar en nuestra propia justicia y no en la de él. It's a rejection of the cornerstone. Es rechazar esa piedra angular. So in this building that he's building. Y así que en este edificio que él está edificando, we know that he is the chief cornerstone, perfect laid. Nosotros sabemos que él es esa perfecta piedra angular que está puesta en perfección. And he is the one that has all power in heaven and earth. Y él es el único que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. So if he is the chief cornerstone in the heavens, he's also the chief cornerstone in the earth. Así que si él es esa piedra angular principal en los cielos, él también lo es aquí en la tierra. But to build this spiritual house, this house. Pero para edificar esta casa espiritual, a real house in the heavens, una casa real en los cielos, not made with brick and mortar, but a real house of eternal endurance, no una casa hecha de ladrillos, pero una casa es eterna, espiritual eterna en los cielos, que perdura para siempre, on the earth, aquí en establecerla aquí en la tierra, as it is in the heavens, como lo es en los cielos, he's gonna need building materials. Él va a necesitar materiales de construcción. Oh, what is that? Ahora, ¿cuáles son esos materiales de construcción? We'll let the scripture speak for itself. Vamos a que las escrituras los describa. First Peter. Hablen por sí mismas. Primera de Pedro. Chapter 2. Versículo 2. Verses 4 to 8. Versículos del capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice, to whom coming as unto a living stone, rejected indeed of men, but chosen of God and precious. Talking about Jesus. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verse 5. Y versículo 5. You also. Y ustedes también. As living stones, son las piedras vivas, are built up into a spiritual house, con las cuales Dios edifica su templo espiritual, a holy priesthood, una nación, un real sacerdocio, which means you minister to the Lord, que significa que tú ministras adelante de la presencia del Señor, to offer up spiritual sacrifices, para darle sacrificios espirituales, acceptable to God by Jesus Christ, aceptables a Dios en Cristo Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Verse 6 says, therefore. El versículo 6 dice, como dicen las escrituras. Also, it is contained in the scripture. También dice las escrituras. Which is in Isaiah. Como ya lo leímos en Isaías. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Pongo en Sion una piedra principal. He's quoting Isaiah. Él está haciendo mención de Isaías. Elect, precious. El profeta Isaías. And he that believes on him. Elegida para gran honra y todo el que confía en él. Shall not be confounded. Jamás será avergonzado. Amazing. Maravilloso. Amazing. Maravilloso. Oh yes. It speaks for itself. Habla por sí misma la escritura. Verse 7. Versículo 7. Unless you therefore who believe he is precious, but unto them who are disobedient, the stone which the builders rejected, the same is made the head of the corner.
Así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. And a stone of stumbling and a rock of offense, even to them who stumble at the word, being disobedient, to which also they were appointed. Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. You are the living stones. Ustedes, tú, nosotros somos las piedras vivas. You are the ones that he brings and fitly joins together to build a spiritual house. Ustedes son esas piedras que el Señor une de una manera perfecta y hermosa para edificar esa casa espiritual. But we have to put aside our buildings, our structures, even our fellowships, and see he builds one spiritual house because there's one body. Y aquí es donde vamos a dejar a un lado nuestras estructuras y planeaciones y programaciones para ver y observar esta casa, que es una casa, que es un solo cuerpo en Cristo Jesús, que Él edifica en una perfecta unidad. Yes, we are going to be in different nations and different houses and stuff, but we are going to have an identity and truly see one spiritual house, one nation. Y claro que vivimos en diferentes naciones, en casas diferentes, pero estamos viendo que somos una sola nación en Él, en Cristo, una nación, y esa es nuestra identidad en Cristo Jesús, hijos de Dios, como uno solo. And the Lord's speaking to me right now. Y el Señor me está hablando ahorita. Beware of the ones that say, Lord, put me high next to you in this place. Y cuídate de aquellos que le dicen al Señor, Señor, ponme a mí en un lugar alto, ahí al lado de ti. And even Jesus had to say, hey, that's not my place to do that. Y aún Jesús les dijo, hey, yo no sé, no es mi lugar decir quién se sienta a mi izquierda y mi derecha. They were looking for power and prestige and reward. Ellos estaban enfocando, su actitud era de un deseo de poder, de ser mejor que otros, de que se les recompense y se les haga visibles. And those that try to capitalize on this move of God to beef themselves up, they're going to be last. Y aquellos que quieran ocupar y capitalizar en ellos mismos este mover de Dios y usarlo para su propio renombre y hacerse grandes, ellos van a ser los últimos. And if you, this is for somebody out here. Esto es para alguien aquí. If you're already trying to figure out how to place your ministry into a high place in this, it's almost suicide to think like that. Si alguien está pensando, ay, ¿cómo puedo yo poner aquí mi ministerio en un lugar alto y visible? Y está ya pensando humanamente en tu propia cosa, eso puede ser un pensamiento suicida para estos tiempos que tenemos que dejar que sea el Espíritu que edifique. It will be recognized immediately. Y esas actitudes se van a reconocer inmediatamente. Oh, thank you, Lord. Gracias, because Jesus. Every stone that is fitly joined together has to be just right. Porque cada piedra que tiene que ser colocada de una forma donde sea una unidad perfecta en alineación con esa piedra, con la piedra angular que es Jesucristo. Because there's somebody that's sitting alone tonight in the corner of a room listening to this. Porque hay alguien que puede estar en el rincón de un cuarto solo
escuchando esto. And I'm saying, you are so important, you must be part of the building. He is putting you specifically in a specific place that you were made to occupy. Tú eres una persona muy importante en el edificio que Dios está edificando, en la casa de Dios. Eres tan importante y el Señor te pone con todo lo que Él ya te dio, con tus talentos y con todo. Él viene para ponerte ahí en un lugar específico y perfecto donde tú cabes perfectamente en Cristo Jesús. You have been uniquely made to be part of this structure, this building, this body, this holy nation. Tú has sido específicamente y en una manera muy especial formado por Dios para tener lugar y caber y tener tu parte en esta casa edificada por Dios. Every one of you. Cada uno de ustedes. Every one of us. Cada uno de nosotros. Is incredibly vitally important. Es increíblemente vitalmente importante. You are the living stones. Tú eres esa piedra viva. We are the living stones. Somos esas piedras vivas. Oh, Spirit of wisdom and revelation, open up your eyes right now. De sabiduría y revelación, abre los ojos ahora. See that you're building up Zion, and when you build up Zion, you will appear in your glory. De saber que tú eres el que edifica Sion, y será vista tu gloria, tu casa, y será vista su gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Yes, indeed. Amén. Oh, yes. And verse 9 of 1 Peter. El versículo 9 de Primera de Pedro, chapter 2, capítulo 2, says you are, dice, pero a royal priesthood, a chosen generation, a peculiar people, a holy nation, set apart to show forth the praises of him who's called you out of darkness into this marvelous dice, light. Ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. In the coming months, en los meses que vienen, while the Lord wins the battles, mientras el Señor gana las batallas, and while we lift up a shout of praise and the holy nation arises, y nosotros lo levantamos a Él en el grito de júbilo y en la alabanza jubilosa, en una voz en unísono con todas las naciones. He's preparing all the living stones to make them fit just right. Él está en ese procesamiento con cada uno de nosotros, haciéndonos que esas piedras vivas sean formadas de la esa manera exacta para que unidas vayan colocándose en ese maravilloso y precioso edificio espiritual. Father, Padre, give us the desire to let go of all so that you can build the new. Padre, danos el deseo de soltar las cosas viejas para que puedas tú entrar y edificar eso nuevo que ya tú estás visualizando. Oh, open up our eyes to see what you are doing. Abre nuestros ojos para ver aquello glorioso que tú ya estás haciendo. Build your tabernacle. Edifica tu tabernáculo, Señor. I am a living stone for you to place exactly where I need to be. Soy una piedra viva para que tú la pongas y la posiciones exactamente en el lugar donde yo tengo que estar. With a sound and a purpose that you uniquely put in me that is needed for this building. Con un sonido, con un propósito que es único y necesario para este edificio que tú estás
edificando. So we're beginning to see ourselves as living stones. Y empezamos a vernos nosotros unos a otros como esas piedras vivas. Not just members of an organization. No solamente como miembros de una organización. But a living stone. Pero una piedra viva. In the house of God. En la casa de Dios. In the body of Christ. En el cuerpo de Cristo. The holy nation. En la nación santa. And every single one is just as important as the other. Y cada uno es tan importante como el otro. The builders, we won't need once the building is built. Los edificadores no se van a necesitar ya una vez que la casa esté completada. It'll be complete. Y será completada. Everything done. Será todo hecho. I operate in the prophetic. Yo opero en lo profético. But when the day comes that all is complete and Jesus Christ is the King of all, pero en aquellos tiempos donde ya todo esté completado, Jesucristo, Rey de todas las cosas, completamente. When all the kingdoms of the world are the kingdoms of the Lord and of His Christ, donde todos los reinos y los reyes de los reinos del mundo serán de Cristo. Who's going to prophesy at that point? ¿Quién va a profetizar en ese tiempo? Who needs to ground anything when it's all been given? Cuando ya el Señor estemos con Él, ¿quién va a necesitar poner algo allá edificando cuando ya todo está listo y Él nos los ha entregado? But the living stone, pero las piedras vivas, this royalty, que hoy estas realeza, is forever. Es esta identidad de esa vida es eterna, esa vida es por los siglos de los siglos. So Lord, we lend ourselves to this tremendous eternal purpose. You are the master builder. Señor, nosotros nos rendimos a ti que eres el constructor maestro. You are the chief cornerstone and you are perfect. Tú eres la piedra principal, tú eres la piedra angular, tú eres perfecto. And your word is true. Y tu palabra es verdadera. And in the months ahead, we know there's great opposition that will try to come against. Y en los meses que vienen sabemos que va a haber gran oposición que va a tratar de venir en contra nuestra. But we, the holy nation, pero nosotros, la nación santa, rise up with our sound. Nos levantamos con nuestro sonido. We let God arise. Y permitimos que se levante el Señor desde nuestro ser. And your enemies be scattered. Y los enemigos del Señor sean esparcidos. You go up with a shout of the Lord with the sound of the trumpet. Tú te levantas en ese grito de júbilo y en ese sonido estrondoso de la trompeta. Let him rise. Te dejamos, Señor. Levantamos, Señor. Te levantamos, Señor. Holy, te levantamos. Holy nation. Levántate, levántate, nación santa. Living stones of piedras vivas. Let it rise. Levántalo, levanta su nombre. Levántalo con todo tu ser. Levántalo desde lo profundo. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Seas levantado, Rey, en tu trono, Jesús, a través de tus hijos que te aman. Así que, Señor, we bless you in this holy place. Te bendecimos en este lugar santísimo.
You're high and lifted up. Tú seas levantado en lo alto, Señor. Your glory fills our hearts. Tu gloria llena la tierra y nuestro, llena nuestros corazones. And the earth. Y la tierra. Te amamos, Jesús, te adoramos. Lord, we hear your word. Señor, escuchamos tu palabra. Lord, here we are. Señor, aquí estamos. Te adoramos, Rey. No darkness has covered the earth. Aunque tinieblas cubran la tierra, still we rejoice in you. Nosotros nos regocijaremos en ti. For now we see. Porque en ahora vemos. Your hand. Tu mano. It's moving in the earth. Se está moviendo en la tierra. It's moving in our hearts. Se está moviendo en nuestros corazones. And we see. Y vemos. That you are building. Que tú estás edificando una nueva cosa. But you hid it in the scripture all this time. Pero ahí lo tenías tú en las escrituras todo este tiempo. Glory to your name. Gloria a tu nombre. And with a grateful heart, y con un corazón agradecido, we thank you, te damos gracias, Señor. Gracias. The Lamb upon the throne, el Cordero en el trono, the Lamb upon the throne, el Cordero en el trono. Oh, glory, oh, gloria. Honor and blessing y bendición a ti, Señor. To you, a ti, Señor. Upon the throne, que estás sentado en el trono, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al Cordero. Who is the chief cornerstone? Que es la piedra angular. We bless you. Te bendecimos. And we trust you. Y confiamos en ti. And forever. Y por siempre. Forever. Por siempre. You reign. Tú reinas. Gloria a Yahweh. You reign. Tú reinas. Here we are. Y aquí estamos. Your living stones. Tus piedras vivas. Señor, te exaltamos, Padre. Eres grande, Señor. We honor you and worship you, Jesus. We bless you, Lord. You are worthy. You are worthy of all honor and glory and praise. We bless you, Lord. We bless you. Te amamos, Dios. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo, nuestro Rey, nuestra paz. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vida y poder de resurrección. Gloria, Babahaya. Oh, life of the Spirit and resurrection power. Gloria, Bahandish Kinda Rerei. Gloria, Bandish Kinda Haya. Gloria, Bahaya. Siento que el Señor está mostrándome personas que, hijos de Dios, personas que han estado siendo muy atacadas con rechazo, con crítica,
y no se sienten aceptas, no se sienten que tengan la capacidad, que no sienten que no dan la talla para los requerimientos de una vida cristiana o de lo que otros esperan de ellos. Y el Señor te está diciendo que Él te creó con un propósito antes de la fundación del mundo, y que Él está contigo, y que esa ansiedad y ese estrés que no te ha dejado dormir, que te ha dado dolores, que te está afectando aún físicamente, dice el Señor: yo lo quito de ti. Yo quito de ti eso y pongo en cambio mi paz. Yo te doy mi paz sobrenatural, que viene no porque todas tus circunstancias son perfectas, pero viene por el conocimiento de mi palabra, dice el Señor. Porque yo te hablo a ti, hijo, yo te hablo a ti, hija, y te digo que el tiempo del favor de Dios ha llegado a tu vida. Que Él ha visto tus lágrimas, que Él ha visto tu dolor, que Él conoce tu necesidad, y que Él te dice: yo tomo esas preocupaciones, yo las quito de ti, porque no es hombre el que te va a promover, no es hombre el que tiene que darte el sí y la aprobación, dice Dios. Soy yo el que edifica mi templo, soy yo el que edifica mi templo. Y yo soy el que coloco las piedras que he procesado conforme a mi corazón, dice el Señor. Yo conozco tu corazón, yo conozco la capacidad que hay dentro de ti, no porque tú tengas la capacidad, sino porque yo, dice el Señor, soy capaz de hacer en ti y a través de ti cosas maravillosas que van a asombrarte a ti mismo y al mundo. Hay poder en la sangre de Jesús. El Señor dice: mi favor va contigo. Si tú no te sientes capaz de que calificas, dice Dios, yo soy el que mi favor te va a calificar delante de reyes. Mi favor te va a hacer que ellos te prefieran a ti por sobre muchos que creen que van a ir primero. Pero yo voy a hacer que mi espíritu y mi unción caiga sobre ti de tal forma que ese amor que tú tienes hacia mí, esa necesidad de mí, que no viene de tu propia fuerza, sino que has rendido todo a que mi gracia es suficiente y te sostenga. Ella te va a abrir camino y te va a colocar en mi templo, en mi casa, en mi edificio espiritual, que es mi nación santa, lo que yo estoy edificando. Y ahí tú tienes un lugar preciso y precioso y perfecto. No temas al hombre, no temas ni a ti mismo, no temas a tus incapacidades, a tus limitaciones, dice el Señor. Yo no tengo límites. Cuando yo obro, hago las cosas perfectas. No estés viendo al pasado lo que no lograste, lo que tú pudiste haber estudiado, como tuviste haber hecho, si hubieras hecho tales decisiones, dice: olvídate de lo de atrás, yo hago cosa nueva, y yo veo tu corazón, y yo abro ríos, y yo suelto ríos de vida en tu sequedad, donde tú no ves fruto. Mis aguas van a hacer que el fruto prospere en tu vida. Yo derramo y te doy mi favor, y eso es más que suficiente. Yo te doy mi bendición, dice el Señor. La bendición en tu vida va a llegar a todos lados de tu ser, aún a tus bolsillos, dice el Señor. Yo te bendeciré abundantemente para que tú seas de bendición también a otros. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Y el Señor dice: yo te envío bendición a tu cuerpo, yo hablo sanidad a tu vida
en este tiempo se quita ese estrés de ti, se quita esa carga, dice el Señor. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, ya dame tus cargas, yo las llevo y te doy reposo. Entra a mi reposo, te dice Dios. En la fe, en el Hijo de Dios, no viéndote a ti, sino viendo a aquel que lo puede hacer y cumplir y perfeccionar mi obra en ti. Yo te amo, te dice el Señor. Yo sano tus heridas, yo sano esa enfermedad. Yo la quito ahora en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Sé sano, ahora recibe tu sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Jesús, gracias Señor, tú sanas aún nuestros cuerpos, nuestras mentes, relaciones, restauras, tú eres el Redentor. You heal our bodies, our relationships, all that's in us. Thank you. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. We thank you, Lord. Te adoramos. Gracias, Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Jerusalén celestial, bendiciones, bendiciones. Gracias Jesús, gracias Señor. Soltamos la carga de la falta de perdón, soltamos toda carga, Señor. Eso viejo no lo llevamos al nuevo edificio. De tu sangre preciosa y el poder de tu perdón nos llevas al arrepentimiento y a vivir una vida agradable a ti, Jesús, no tratando de agradar al hombre, sino a ti, quien eres el que edifica y nos colocas en nuestro lugar preciso. Gracias, papá. Great healing, move of healing going on right now. Hay un mover de sanidad soltándose ahora en estos momentos. Yes, it's because he loves us so much. Y es porque él nos ama muchísimo. But because you've changed, your heart is changing to become a living stone to be fitly joined together in what he is building. Y porque tu corazón está cambiando. Ser una piedra viva, la cual cabe perfectamente en el edificio que Él está edificando. Let it flow now. Deja que fluya ahora. Thank you.
bendecimos tu santo nombre. Presencia en cada casa, cada corazón. Thank you, Lord, for your presence in every household, in every heart. Les bendecimos, familia. Gracias por estar conectados en este tiempo. Que el Señor siga levantando, llenando, moldeando y poniendo a cada uno en ese lugar perfecto en el Espíritu. Que sea su Espíritu dirigiéndonos en todo, en toda decisión, en toda duda. Que sea su Espíritu dándonos claridad y vida, Espíritu de discernimiento, para saber esas posiciones donde el Espíritu nos pone, esas posiciones de vida, esas posiciones donde nadie nos fuerza a entrar a algo o a hacer algo fuera de la naturaleza y del diseño de Dios para cada uno. Que podamos identificar cuando algo es legalista, cuando algo, alguien quiere usar tu don, usar lo que tienes y no es el plan de Dios. Solamente que el Espíritu sigue edificando en amor. Todos nos necesitamos, todos nos debemos de amar unos a otros, pero todos tenemos un plan específico de parte de Dios y un lugar en su edificio que Él edifica y diseña. En vano trabajan los edificadores si no es Él. Que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas. Dios les bendiga. Les amamos, familia. And we remember Friday. ¿Recuerdas viernes? Recordamos el viernes 7 de la mañana. Sí, 7 de la mañana y... ¿Hora México? Hora México. 7 de la mañana, hora México. Y 7 en la noche. Y 7 en la noche, viernes también, hora México. Y todos los que gusten acompañarnos por Zoom, va a estar en vivo, pero los que quieran poner su sonido en ese video, ese video, porque luego queda ya en el YouTube, poner su sonido, ya sea su oración, su cántico, el instrumento que tocan. Los invitamos de verdad, esas piedras vivas, ese nadie está descalificado. Si eres un hijo de Dios, en esa confianza que Él es en ti y que todos estamos en un proceso, pero Él nos hacemos aceptos en el amado. Ninguno de los que vamos a estar allá ha llegado a ningún nivel de perfección más que otro. Todos estamos allá por gracia
y se unirán gente de diferentes naciones. Por favor, acá muchas naciones. Aquí está el número de Zoom. Está pasando, ¿es de Zoom? Sí, Zoom. Está pasando acá en la, 8, en la. 6, 12, ajá, aquí en esta. Ahí está, es el pero Zoom. En este canal de Facebook también. Y también en este, en esta this, página, canal de Facebook. This Facebook page. En esta página de Facebook. Return to Zion. En la página de Return to Zion. Pero en la mañana. En la mañana. Hay inglés y kinés, en Chinese. Ajá. En la mañana los idiomas van a ser inglés y chino. Pero tu sonido está muy importante. Pero si quieres unirte y no hablas ni inglés ni chino, pero tu sonido es importante, tú ahí toca tu instrumento, y, lo que tengas, aplaude, canta, bendice la, a Dios. En la noche hay traducción en español también. En la noche, el de las 7 de la noche, vamos a tener traducción en español. Sí. Así que there'll be translation into Spanish at 7 o'clock, right? Ajá. Va a haber traducción en español, va a ser inglés y español el de las viernes, este viernes 4 de diciembre a las 7 de la noche. Y yes. Si and this, the video has more information. El video que vamos a, are you going to play it now? Yeah. El video que vamos a dejar con lo que vamos a poner ahorita tiene más información. Pero este video it's on your Facebook page too. Este video también está en mi página de Facebook. De, share it. Compártanlo, compartan para que otros se unan all a esta celebración. All the information is there. Y ahí está toda la información de diferentes lugares. We're being built up into a holy habitation. Estamos siendo edificados en una santa habitación en we él. Are a holy nation. Somos una nación santa. And our weapons are not carnal, but mighty through God in the pulling down of strongholds. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar las fortalezas de la iniquidad. Y eso es en todos. Tenemos esas armas en Cristo, so, los hijos de Dios. Blessings. Que Dios les bendiga y the ahí. End of this vidas. Blessings. Bendiciones. Living Stone, Jay. Piedras vivas, amén. And here comes a little bit about the. Acá viene un poco de este video del viernes, del evento del viernes. Blessings. Es un tiempo de adoración. Bendiciones.